Olga Rivero Jordán tiene obra dispersa, hemerográfica, en revistas insulares, algunas de vida muy efímera, y en periódicos provinciales. Aunque nació en 1928, no publica su primera obra hasta 1982, cuando aparece Los zapatos del mundo. Esta obra es una obra en verso. En verso publica otras cuatro obras más, y digamos que si tuviésemos que señalar algunas características generales sobre su obra en verso, se caracterizan por ser libros con menos cantidad de textos, con textos más depurados, con textos que conectan más con las vanguardias en el sentido de que apenas tienen signos de puntuación, hacen juegos tipográficos, etc. Y esto, digamos, que contrasta bastante con su obra en prosa. Estos homenajes a Olga Rivero Jordán comenzaron hace un par de años con el premio Victorina Bridux, que se le concedió a su obra, al conjunto de su obra, en un hotel, Hotel Marte, en el Puerto de la Cruz. Después, a continuación, en la Feria del Libro del año pasado, también se le dedicó una carpa con su nombre, donde todas las presentaciones poéticas tuvieron lugar allí, e incluso también hubo un propio homenaje y la presentación del libro Solar de Manuscrito de la editorial Torremosas en Madrid. Entonces, nada, está claro que su figura ha ido cobrando una importancia pues bastante grande, y que entonces, de alguna manera, el público, porque ella no cabe duda que es un personaje también de la ciudad de La Laguna, pues evidentemente hay cosas de su obra y de su vida que no se conocen. Curiosamente, nos encontramos ahora en la isla de La Palma, y en la isla de La Palma pues tuvo lugar el matrimonio de Olga con José Mariano Luis Acosta, trompetista de jazz, y que conoció precisamente en los llanos de Aridane, donde ella se trasladó porque su hermano Joaquín Rivero, un escritor muy importante de los años 50, ejercía de maestro, y entonces vino a pasar una temporada, y claro, evidentemente ahí conoció a Mariano, se enamoraron, y a partir de ahí pues nacieron también sus hijos, Olga Luis y José Luis de Luis Rivero. También ha colaborado en algunas exposiciones, ha escrito textos sobre todo para exposiciones de fotografía y de pintura. También se han incorporado textos a antologías poéticas, y digamos que lo que llama la atención es que, pese a haber publicado su primer libro ya cuando sobrepasaba la mitad del siglo, pues digamos que lleva prácticamente 40 años publicando. De hecho, el último libro, Solar de Manuscritos, fue publicado en 2019, y tenemos noticia de que hay tres obras inéditas, tituladas El Duende Azul, Huertas de Luna y Los Herrajes de la Vida. Doña Olga, como la llamo yo siempre cariñosamente, se trasladó luego a Tenerife. Pero claro, llegó a Tenerife en los años 70, en una época bastante convulsa, y en una época donde, como todos sabemos, el franquismo estaba dando ya sus últimos coletazos. Y entonces, en este prólogo, pues no cabe duda que hay que hacer referencia también a cómo fue la infancia de Olga, y vamos, la detención de su padre, don Luis Rivero, que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Esto evidentemente tuvo una importancia tremenda para toda la familia, y doña Olga, que en ese entonces contaba con 8 años. Quiere decir con esto que en los años 70, junto con Pedro García Cabrera, con Ayala, el postista, y con otros poetas más, pues intervino una cantidad de mítines importantes en toda la isla, y comenzó a publicar su obra. Bien, entonces, de alguna manera, este deseo. Ignoro el país vivido, ignoro también si camina, así todo nos saludamos al pasar por las esquinas del país invisible. No hay un triste carruaje que me lleve a la sombra de mi árbol preferido.
carne será hueca cuando vuelvas a palparla. Ningún rincón del tacto será eterno. Mis pequeños dedos no se mueven, ni las uñas rozan el aire caprichoso de las aves. Pero si alguien pregunta por mí, dile que todavía vivo. La mayor parte de las obras de Olga Rivero Jordán contienen prólogos. Una de ellas tiene una prologuista misteriosa, que es un seudónimo, pero en general digamos que están identificados los prologuistas de sus obras. Y es curioso, digamos, el amplio abanico de personas que han atendido esta labor, porque no solo sus obras han sido prologadas por coetáneos suyos, como es el caso de Carlos Pinto Grote e Isaac de Vega, digamos, intelectuales, ¿no?, del panorama insular, sino también por personalidades vinculadas al mundo académico, como son Freddy Crescente y el ya fallecido Juan José Delgado, otros creadores como Roberto Cabrera y Antonio de Paz, y digamos que también personas más jóvenes. De hecho, la edición de su poesía inédita y el último libro, Solar de Manuscritos, tiene prólogos de estudiosos más jóvenes como son Marian Montes de Oca y Daniel María. ¿En qué coinciden estos prólogos, estas aproximaciones a la obra de Olga Rivero Jordán? Pues suelen coincidir en apuntar la presencia de ecos románticos en su obra, incluso de acentos modernistas, pero si hay una particularidad que se destaca es la conexión de la obra de Olga Rivero Jordán con las vanguardias insulares y dentro de las vanguardias en particular con el movimiento surrealista. Es obvio que Olga Rivero Jordán no es una autora surrealista en sentido estricto, porque los autores de la facción surrealista nacieron entre 1897 y 1910 y publicaron sus principales obras en la década de los 30, o si somos fieles a la realidad, antes de la Guerra Civil. Pero digamos que pese a esta imposibilidad cronológica, hay un gusto por un imaginario en Olga Rivero Jordán que conecta totalmente con esa belleza convulsa de la que hablaba Bretón y digamos con algunas estrategias creativas que son totalmente propias del surrealismo, como el onirismo, etc. Entonces, doña Olga, de alguna forma, es un personaje con una fuerza brutal de voluntad y un poderío lírico prácticamente único. Y eso es lo que la gente joven vio en ella a partir de los años 70 y hizo que su figura cada vez se ha ido engrandeciendo más y más. Y una poesía que se vinculaba al surrealismo, a una serie de movimientos un poco, digamos, fluctuantes, para tratar de encajar su obra poética, pues al final, vamos, ese lirismo y esa prosa poética que después emprendió, pues ha cobrado una categoría sin igual. Si rastreáramos los motivos recurrentes que aparecen en la obra de Rivero Jordán, vemos uno constante, que incluso está presente en el título de muchas de sus composiciones y en el libro Memoria Azul, que es el color azul. En este azul de Rivero Jordán sigue habiendo ecos del romanticismo alemán, del modernismo hispánico, como ya mencioné antes, incluso del azul aéreo y olímpico de Gastón Bachelard. Pero digamos que también es un azul muy insular en el sentido de que está vinculado al paisaje marítimo de las islas y también al mundo simbólico, al imaginario propio de la autora. Este azul conecta, digamos,
con la parte más luminosa, más vitalista de su obra, en la que ella muchas veces se autodenomina hiladora de luz o mujer azul. Entonces, lo que hemos visto es que hubo un salto de esa etapa social, cuando ella regresa a La Laguna, al intimismo lírico que va practicando después. Y después otra cosa muy importante es cuando ella ya necesita ir más allá del poema, de los 10, 12, 4, 5 versos del poema, ella necesita pasar a algo mayor. Y entonces comienza a escribir esta prosa, que es muy interesante y que tiene por lo menos 4 libros prologados por distintos autores. Son, digamos, bastante menos luminosos. Por ejemplo, hay muchos poemas que abordan el tema del erotismo, de la sexualidad, muchas composiciones también en prosa. Y la sexualidad en Olga Rivero Jordán, aunque muchas veces celebra, digamos, el placer físico, muchas veces está asociada con el desamor y el desamor incluso con la aniquilación vital. Y en ese sentido, digamos, entramos en un mundo un poquito más dantesco y con un espectro de emociones más complejas. Esto también se ve en algunos textos en los que, digamos, se abordan sueños o ensoñaciones, pero digamos que se trata de un onirismo incómodo. Los sueños no son un lugar hospitalario. Incluso la memoria no es un lugar hospitalario. Cuando en muchas composiciones Olga Rivero Jordán evoca La Laguna de su infancia, habla de La Laguna como una ciudad sumergida. Hace muchas referencias a una moral cerrada, a un ambiente, digamos, en cierta medida claustrofóbico, que contrasta por otra parte, digamos, con esa Olga Rivero Jordán que después de vivir en La Palma regresa en los 70 a Tenerife, promueve tertulias literarias y digamos que es parte bastante activa del mundo cultural lagunero.